chicos, nueva animación realizada por Playretaque podría usarse para un juego de Attack on Titan en Roblox. Roblox estará oficialmente en Gamescom Latam, una feria anual de juegos que se llevará a cabo en São Paulo este año del 26 al 30 de julio. El stand de Roblox tendrá conferencias, un área de reuniones y un área de experiencias. Recomendación de juego: Darkdivers de Darkdiver. Lucha en misiones contra formas de vida extraterrestres para mantener libre el universo. Inspirado en Eldivers 2, se ha encontrado un nuevo bug donde te permite subir una camiseta con el valor de un Robux. Pronto nuevo artículo, posiblemente gratis, y con muchas copias. Roblox ha lanzado, como función beta, 8 nuevos materiales para que los uses en partes y mallas. Son los siguientes: cartón, alfombra, tejas y tejas de barras, baldosas cerámicas, goma, yeso, cuero. Nuevos artículos de Frescut se han subido al catálogo de Roblox pronto gratis. Roblox se asoció con Nickelodeon para recrear la serie del 2012 dentro de Roblox. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles.